desperdicia anualmente 170 kilos de comida en promedio. Esto representa el 34% de la producción nacional. Escucha bien las cifras, son alarmantes. Por lo que las pérdidas económicas alcanzan los 491 mil millones de pesos, equivalentes nada más y nada menos que al 2.5% del Producto Interno Bruto. El reporte agrega que si esos alimentos se recuperaran, se podría dotar de comida, imagínense, a 7.4 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, con una canasta de por lo menos 79 productos. Los alimentos que más se desperdician son, imagínense, carne con 552.3 toneladas al año, leche con 4.590 millones de litros también al año, por supuesto. Otro punto negativo es que las más de 20 millones de toneladas de alimentos que se van literalmente a la basura cada año generan 36 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esta es otra consecuencia negativa, lo cual equivale a las emisiones de casi 16 millones de vehículos. Además, con este desperdicio,